Hola estimados amigos, un gusto una vez más poderles saludar y presentarles un video que considero es sumamente interesante, sobre todo para aquellas personas que tenemos cierto apego, cierta nostalgia, cierto amor o cierto compromiso con el formato físico. Sí, aquellos que todavía seguimos usando los Blu-rays, los DVDs, superados CDs o los CDs y consideramos que es la mejor fuente para escuchar música, muy respetable. Sin embargo, hay veces que se nos ofrecen una serie de versiones en el mismo tipo de CD o digamos o en la misma grabación, ciertas versiones japonesas que decimos, bueno, esta versión japonesa que es la famosa K2 Mastering, ¿será que es más buena? ¿Será que se escucha mejor? ¿Será que justifica costar 3, 4 o 5 veces más que un CD común? ¿Será que el Super Audio CD es realmente mejor que un CD? ¿Será que realmente hay notorias diferencias en la calidad del audio? Bueno, vamos a tratar hoy de llevarles tres pruebas de tres grabaciones. Una, por ejemplo, va a ser en K2, que es una versión de Sony Music, que es una versión japonesa en muy alta definición del mismo CD. Otra, obviamente, comparado con el CD de la misma grabación, vamos a escuchar el famoso álbum de Brubeck, el famoso Take 5 en Super Audio CD, y la misma canción, el mismo track en CD, para ver si hay diferencia. Y por último, el famoso disco Round Up de Telarc. Vamos a escuchar uno de los tracks en CD, y después vamos a escuchar el mismo track, pero en una versión de 32 bits, mezclada, masterizada en 32 bits, japonesa, que cuesta 3, 4, 5 veces más, para ver si hay alguna diferencia notoria y si realmente vale la pena comprar estas ediciones japonesas para tenerlas. Bueno, amigos, quiero que me acompañes porque esto va a ser muy divertido. Ahora, tengo que hacer dos aclaraciones muy, muy importantes. Hay dos problemitas que vamos a enfrentar. Número uno, que posiblemente en algunos países haya mute o le bajen YouTube por el copyright en algunas canciones. Este es el problema cuando en YouTube colocamos algunos tracks que lo bajan en algunos países. Bueno, ese es un problema, espero que no sea el tuyo. El segundo problema es que algunas personas dicen, pero ¿para qué hacen comparaciones en YouTube si de todas maneras cuando llega a YouTube se comprime el sonido? Y esa opinión es muy válida. Sí, no estamos discutiendo eso. Sin embargo, eso no significa que no haremos el esfuerzo para ver si podemos escuchar las diferencias que aquí quizás sí se escuchan, pero esperemos que tú la puedas escuchar en tu casa. Vamos a explicarte entonces cómo haremos este video. Acompáñame. Primeramente vamos a explicar qué estamos haciendo y vamos a justificar por qué lo estamos haciendo. Número uno, lo que vamos a hacer, como dijimos anteriormente, es comparar tres grabaciones en base a tres tracks que son icónicos. El primero va a ser el de Belafonte, el famoso álbum que grabó en Carnegie Hall, y vamos a comparar un CD común y corriente de la misma grabación. Vamos a grabar una versión de ese CD, pero en una mezcla y en una masterización superior, una versión japonesa que también es un CD, que se puede reproducir en cualquier CD, pero que está hecho con una tecnología y en base a una mezcla y masterización superior. En Japón la gente es obsesiva al detalle y aquí te explican en esta masterización, porque es superior y todo el proceso. Espero que entiendas japonés. Pero en fin, ahora, aquí también hay otra comparación que vamos a hacer. Es la del famoso álbum Round Up, que es un álbum icónico para los audiófilos, que también este es de Telarc. Este es un CD común y corriente y vamos a escuchar un track de este Round Up y un track en esta versión que también es un CD, pero está en una versión que es Pure Reflection 32 bits. Y también aquí te explica el proceso por el cual, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué esta versión es superior en lo que tiene que ver con la grabación, con la masterización, pero sobre todo con la manufactura? ¿Por qué con la manufactura? Porque tanto este CD como este CD, que son versiones japonesas, el material en el cual están hechos los CDs son de una calidad muy superior a un CD convencional. ¿Por qué?
Porque se ha comprobado que la lectura del lente a veces hace skip cierto material. Entonces, toda la información, toda la textura, toda la riqueza armónica de un CD no se lee completamente si no está, si el lente no lee totalmente. Al no leer, produce un poco de jitter. En fin, esto, estas versiones evitan ese error digital y en teoría tienen una mejor reproducción con más riqueza de detalle. Bueno, es lo que se dice. Hoy vamos a tratar lo más que se pueda a compararla. Por último, hay algunas personas como su servidor que somos amantes del Super Audio CD y tenemos toneladas de Super Audio CDs que están grabados en DSD. Ahora, se ha dicho que esta es posiblemente el mejor tipo de disco que hay en la historia. Bueno, vamos a escucharlo para ver si es cierto y lo vamos a comparar la misma grabación con su versión en CD. ¿Sí? Este es un CD común y corriente y este es un Super Audio CD y vamos a escuchar un track para compararlos. Y para tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, pues vamos a tratar de que no se grabe en el micrófono del teléfono y vamos a usar una grabadora profesional que se usa para grabaciones en campo. Y de aquí vamos a mandar a través de un cable digital el audio hacia el teléfono. ¿Sí? Vamos a grabar el audio aquí, lo mandamos al teléfono y el teléfono únicamente grabará el video. Así que acompáñame. Primeramente vamos a escuchar el track número 7, que es el Jamaica Farewell, la despedida de Jamaica. Me acerco a este micrófono porque estamos usando el micrófono aquí para captar lo que es esta grabación. Que de paso, antes de comenzar con el track, vamos a decirte cuál es la cadena de audio. El reproductor es un Macintosh, el MVP-861. Y va directamente al integrado de bulbos, de válvulas, de tubos, que es el integrado alemán, el Octave, el Special Edition 80, que es de bulbos, y este va hacia estas focal, que son las Spectra 40 Aniversario Edición Especial. Así que ese va a ser la cadena de audio. No estamos usando el DAC, porque vamos a usar el DAC integrado que tiene el Macintosh para tratar de no ponerle mucho a la cadena de audio. Así que vamos a comenzar primeramente con el CD. Este es un CD común y corriente, el track número 7 que se llama Jamaica Farewell. Por favor, escuche para ver si hay, para escuchar si hay diferencias. Comenzamos. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year, but... Muy bien, dijimos que iba a ser en tiempo real, ¿sí? Así que vamos a quitar el CD y vamos a colocar este que es la edición especial de 32 bits, masterización especial, la edición japonesa. Esta en teoría se debería escuchar mejor. Por favor, trate de ser lo más objetivo posible. Vamos a quitar este que está aquí, vamos a quitarlo y vamos a colocar, aquí lo colocamos y ahora colocamos este que es la edición japonesa. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer, aquí lo vamos a colocar, es el track número 7,
Ahora, el track número 7 comienza con un diálogo. Yo lo adelanté un poquito en el CD, pero si colocamos el track número 7 aquí, va a comenzar con un diálogo y vamos a adelantar el diálogo, ¿ok? Es el track número 7. As a small boy, I spent many, many years. Voy a adelantarlo. Es el mismo volumen. Mismo volumen. Lo estoy adelantando. Ahí está, mismo volumen. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say, I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Muy bien. Después, por favor, usted lo regresa y checa bien. Vamos ahora con el round up. Vamos a colocar el CD, el track número 2 de esta grabación. El número 2, ¿sí? De este que es un CD. Vamos a quitar este entonces. Vamos a quitarlo. Y vamos a colocar el CD. Fíjense bien. Fíjense bien que no estamos cambiando el volumen. Es el mismo volumen. Y vamos ahora a escuchar el CD. El track número 2. Aquí no hay diálogos, así que comenzamos, por favor. Número 2. Que es el famoso álbum de Telarc. El track número 2. Comenzamos. Aquí le pongo el número 2. Y comienza. Muy bien, ahora vamos con la versión japonesa de 32 bits. Mismo track, ¿sí? Misma grabación, pero ahora en la versión japonesa de 32 bits. Así que vamos a quitar aquí
y vamos a colocar este CD. Lo sacamos. Repito, estamos tratando de hacerlo de la manera más natural, más orgánica. Porque a veces se pueden hacer cortes, cambiar volumen, hacer triquiñuelas. Queremos que sea lo más natural posible. Así que ahora nos vamos y vamos a colocar el track número 2 de este volumen. ¿Ok? Pues colocamos el número 2 aquí. Ahí está. Impresionante, ¿no? Bueno, ahora vamos a quitar ese y vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación con el famoso Time Out, ¿sí? Con el famoso Time Out, el álbum de Dave Brubeck, con el famoso track Take Five, ¿sí? Así que vamos a comenzar a quitar este. Y vamos a colocar primeramente la versión en CD. CD común, el famoso track Take 5. Comenzamos. Ok, vamos a ponerle play. Vamos a ponerle play al número, creo que es número 3, déjenme ver. Es el número 3, número 3. Así que comenzamos, número 3. Ahí está. A ver, tres. Thank you.
Muy bien, ahora vamos a escuchar el super audio CD. ¿Sí? Algo muy importante para aclarar. Cuando un reproductor de super audio CD coloca un disco como este, que tiene una capa de CD y una capa de super audio CD, primeramente identifica el super audio CD y lo lee. Así que este puede ser tocado en CD y en super audio CD porque tiene una capa en ambas versiones, pero lee automáticamente el super audio CD porque es un player de super audio CD. Así que vamos ahora a quitar este, vamos a quitarlo, el CD, y a colocar, no olvidemos, mismo volumen, mismo todo, ahora el super audio CD. Traemos para acá el CD y vamos a darle play en el número 3 también del super audio CD. El super audio CD número 3. Ahí está. ¡Wow! Espero que les haya gustado esta demostración o este intento para demostrar la calidad o la diferencia en la calidad entre ciertas versiones de discos que a veces queremos comprobar que justifiquen el precio. Ahora, si usted escuchó o no escuchó la diferencia, usted tiene la mejor opinión. Aquí realmente escuchamos, o yo escuché, una diferencia notable, perceptible, entre el CD y el Super Audio CD, entre el CD y el K2 Mastering, entre el CD y el Pure Reflection 32 bits. Las versiones japonesas, tanto el Super Audio CD, mostraron un volumen superior, mostraron detalle superior, demostraron también un peso en los bajos, también con mucha más autoridad, con mucho más bajos apretados, el escenario más amplio y más detallado.
Quiero hacer dos aclaraciones respecto a esto, si usted pudo escuchar las diferencias. Ahora, algo muy importante que hay que aclarar es lo siguiente. Número uno, que cuando uno compra estas versiones de CD, una de las ventajas, de las riquezas, de las bondades de tener un equipo de mediana a alta calidad, es decir, desde medio hasta arriba, es que en un equipo con un calibre ya de ese tamaño o de esa calidad, puedes empezar a escuchar detalles diferentes en grabaciones. A veces cuando comenzamos con equipos de entrada, que es muy válido porque la gran mayoría así comenzamos, hay veces que no escuchamos diferencias entre ciertas versiones de CDs y no es la culpa de esa versión, sino que simplemente nuestros parlantes, nuestro equipo tiene limitaciones técnicas para poder demostrar esas bondades de las grabaciones. Por eso es importante siempre tratar de mejorar cuando se pueda y cuando uno quiera. Pero la ventaja es de que cuando tienes un equipo de un calibre ya de peso, vas a poder encontrar diferencias en grabaciones. Eso hace muy rica las reuniones de audiófilos, porque a veces cuando nos reunimos para escuchar versiones de discos, podemos escuchar esas versiones y platicamos y conversamos qué fue lo que pasó, porque este disco se escucha diferente a esta masterización, a esta mezcla, y tiene que ver porque el equipo que tenemos tiene la capacidad de poder reproducir esas diferencias. Otra cosa que también hay que aclarar, que hay ciertos jóvenes o personas que están comenzando en esta afición que dicen, ah, pero ¿por qué ustedes viejitos no ponen discos de Luis Miguel, de Bad Bunny, de Peso Pluma o de otros artistas contemporáneos? Bueno, por la simple y sencilla razón que los artistas contemporáneos, la gran mayoría, no tienen versiones en Super Audio CD ni tienen versiones japonesas. Generalmente, las casas disqueras japonesas invierten su dinero en grabaciones que tienen una garantía de calidad audiófila, de peso y de calidad. Ahora, no estoy diciendo, fíjense bien, no estoy diciendo que los artistas modernos no tienen grabaciones audiófilas, porque yo he escuchado muchos géneros, y voy a ser claro, incluso géneros populares que pueden ser hasta norteños o de banda o de otros, que aunque no sean mi interés ni mi gusto, reconozco que hay algunas grabaciones que son muy bien hechas y están bien, pero bien grabadas. Sin embargo, ¿por qué esas grabaciones o en norteño o en banda o en folclórico o en mariachi o en reggaetón no están en versión japonesa? Porque, siendo honestos, difícilmente los amantes de esa música van a buscar versiones japonesas. ¿Por qué? Porque quizá no están muy comprometidos con la calidad del sonido. Las personas que tienen cierto bagaje cultural o cierto, digamos, cierta edad, ¿sí? Ya que pasamos por el cassette, por el vinilo, por otros más, posiblemente ya hemos escuchado grabaciones antiguas, grabaciones nuevas, y ya por la edad, por lo que hemos escuchado, decimos, pues vamos a escuchar esto y vamos a comprometernos por comprar una grabación nueva de Norah Jones, ¿sí? De Dave Brubeck, o de la Sinfónica de Cincinnati, o de la Orquesta de Filadelfia, etcétera, en versión Super Audio CD, en versión japonesa. Pero difícilmente un joven en este momento lo va a hacer. No porque no pueda o porque no quiera, es porque en este momento quizá no lo sabe. Quizá cuando crezca un poquito y salgan versiones de reggaetón o de norteño en versión japonesa, posiblemente lo va a comprar. Aquí no quiero poner en conflicto a jóvenes contra viejos ni a género contra género. Simplemente hay que ser realista y hay que dar datos. Datos nada más. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero así es la cosa. La versión japonesa sale generalmente en música clásica, música jazz, alguna música contemporánea un poco más refinada como Norah Jones, entre otros. Pero hasta allí. Ojalá, a mí me encantaría, créeme, a mí me encanta Cristian Castro, por ejemplo, Luis Miguel, que hubiese una versión en XRCD o en SMH, ¿sí? O SHM, ¿sí? Super High Material o en Super Audio CD. Imagínate una belleza que saliera alguna grabación. Pero incluso no hay ni siquiera de Andrea Bocelli, por ejemplo, que es un artista contemporáneo y que se mezcla en algunos géneros. Pero en fin,
Eso es lo que hay y vamos a tratar siempre, los invito, para que cuando usted tenga la oportunidad de conseguirse versiones japonesas de discos que usted admire, no dude en comprarlas también en Super Audio CD o en K2 Mastering. Realmente es una belleza escuchar ese tipo de material. Espero que les haya gustado esto. Por favor, pónganme su opinión y díganme si lo escuchó en los audífonos y si escuchó diferencias entre las versiones. Un saludo afectuoso a todos ustedes.